Marcos Arellano, ¿cómo estás, Marquitos? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, gracias por la presentación. Y bueno, hoy un segundo partido de esta serie. Fíjate, un dato interesante, solamente Libertadores ha podido ganar una serie completa y lo hizo aquí en casa frente a Plateros de Fresnillo. Ahora se viene pues un partido duro, ayer lo veíamos, un partido en el que Libertadores empezó de buena manera, después el equipo de Halcones de Jalapa pudo igualar las cosas y al final del partido creo que Libertadores impuso condiciones, fue parte importante Van der Blue, fue una parte importante también LJ Westbrook viniendo desde la banca, cubriendo minutos también, incluso Gabriel Mejía los jugadas de repente no estaban bien de acuerdo entre ellos y eso. Martín Méndez, el español, el entrenador de nacionalidad uruguaya, el asistente español. Vamos a ver, ahí tenemos en la toma también a Alan Scolón, el entrenador de los Halcones de Jalapa, con esas últimas indicaciones ahí a
tiempo y estará llegando la afición. Y ya tenemos las quintetas titulares, Marcos. Así es, Alejandro. Hay movimientos en la quinteta visitante. Esta vez no va a iniciar Yalil Akindele. Quien ocupa su lugar en el poste es Anthony Walker con el número 44. Está también Shaquille Johnson con el 22. Está con el número 18 Albert Almanza, otro que inicia y el juego pasado no lo hizo. Con el 12 Avery Holmes y con el número 3 Eric Ferguson. Del lado de Libertadores también ya tenemos la quinteta. Está con el 55 Bo Spencer como movedor de balón. Con el 2 Vander Blue como escolta. Con el número 0 Brandon Fraser como alero. Con el número 45 Sammy Givens como delantero de poder. Y en el poste con el número 24 Samardo Samuels. Los equipos están listos en la duela. El tip-off es presentado por Caja Inmaculada, la primera caja autorizada de México. Instantes previos, ya se afinaron todos los detalles. Señoras y señores, la bola está en el aire. A darle, este es básquetbol de la LNBP desde el Auditorio Arteaga de la ciudad de Querétaro, junto a Marcos Arellano. Yo soy Alejandro Cárdenas. Muchas gracias por estar con nosotros. La primera ofensiva es para los Halcones. Falla Ferguson, el rebote se lo queda Fraser. Y acá viene Querétaro, que hoy viste de azul. Bo Spencer organizando la jugada. Se carga hacia la derecha, pero de inmediato le cae Walker. Sammy Givens, Samardo Samuels, ya llegó Walker a cubrir a quien le corresponde. Y ahí es el disparo forzado por parte de Samuels. Buena labor defensiva de Walker, que está bastante activo corriendo el número 44. Y aquí está la primera canasta del partido, así que los Halcones se están poniendo arriba por conducto de Eric Ferguson. Brandon Fraser, la marca pegajosa por parte de Halcones, van a tratar de presionar desde el mismísimo arranque del partido. Vamos a ver qué tanto pueden sostener ese ritmo. Vander Blue se mete a la zona pintada y de espaldas anota los primeros dos puntos de Querétaro. 2-2 el marcador con 8 minutos y 50 segundos por jugarse en el primer cuarto. Mueve la pelota Avery Holmes. Este es un jugadorazo. Hay que ponerle atención al número 12. Se la da a Johnson, Shaquille Johnson. Se mete por la línea de base. Encuentra en la esquina a Almanza, que va con finta. Ahora hacia afuera, Ferguson hace la finta también. Busca a Walker, el ganchito. Y los dos puntos para los Halcones de Jalapa. 4-2 están ganando el partido por el momento en la duela del Arteaga. El que bota el balón por Querétaro ahora es Bo Spencer. Espera que alguien se libere. Es Fraser. Muy cerca ahí donde se encuentra Alan Scolón. Marcado también muy de cerca por Avery Holmes. Descargan de nueva cuenta en Spencer. Quedan 4 para el tiro. Spencer se mete a la zona pintada. Falla la bandeja. Y acá vienen los Halcones. Avery Holmes, que le pone velocidad y se carga hacia la esquina de inmediato. Ferguson espera la llegada de Walker. Walker con Almanza. Holmes. Avery Holmes le pone velocidad. Se frena al ver que el que tenía que encarar era a Samardo Samuels. Y está reorganizándose el equipo de Jalapa. El intento de triple se queda corto. Un tiro ya con poco tiempo. Un tiro presionado el que estaba intentando Eric Ferguson. Y aquí está Fraser. Entre tres logra sacar el pase. Sammy Givens desde la esquina busca tres y tiene tres. 5-4 lo está ganando Libertadores. Y acá vienen los Halcones de Jalapa. Recupera Avery Holmes. Por poco la perdía Ferguson. La posesión sigue siendo para los de blanco. El disparo de larga distancia se queda corto Avery Holmes. Sin embargo, el mismo recupera la tabla. 14 segundos más para los Halcones. El intento de triple de Johnson. Y ahí está respondiendo el equipo visitante. No se acomodó Querétaro después de esa jugada donde no puede hacerse del rebote. Y apareció totalmente solo el 22 de los Halcones para conseguir los puntos. Dos puntos abajo mueve Querétaro. Sammy Givens entre dos recibe la falta. Primera falta del partido. Ya con poquito más de 3 minutos de tiempo efectivo jugado. Y tendremos en la línea a Sammy Givens. Este Sammy Givens me gusta demasiado porque es un jugador que mantiene un perfil bajo, pero cuando es requerido o cuando tiene trabajos específicos, ahorita lo vimos clavar un triple desde la esquina, atacar el aro, es un jugador muy efectivo realmente. Entonces, cuando la bola no la tiene Vander Blue, que saben que va a ir para Vander Blue o que saben que va a ir para Fraser,
él siempre llega de sorpresa y acaba haciendo jugadas interesantes. Entonces, es un factor clave que tiene Libertadores a su favor y que deben de seguir aprovechando constantemente. Totalmente de acuerdo contigo, Marcos. Un hombre muy importante, decía yo ayer, un caballito de batalla, Sammy Givens. Muy importante en muchos aspectos para lo que busca desarrollar siempre Miguel Volcan. Aquí puede hacer un puntito más. Lo consigue. Y esto está empatado. 6:45 por jugarse en el primer cuarto. 7-7 dice la pizarra. Shaquille Johnson tiene que recular. Viene con el jumper. Y ahí están los dos puntos. El doble largo efectivo por parte de Johnson. Bo Spencer. Querétaro lo pierde por dos. Aquí está Spencer. Se mete a la zona pintada. Prácticamente un libre de dos y lo falla. La tabla le queda a Almanza. Albert Almanza, que salió rápido con Avery Holmes. Y después la clavada. La clavada a una mano por parte de Anthony Walker para poner esto 11-7. Y por supuesto esto da un envío anímico importante para el equipo visitante. El balón lo tiene Brandon Fraser. Fraser pica ahí para Samardo Samuels, de espaldas contra Walker. Vuelve a fallar Samardo. Otra jugada defensiva efectiva por parte de Anthony Walker. No ha podido descifrarlo por lo pronto Samardo a la hora de buscar el aro. Walker le roba el balón. Bo Spencer, preparen las cámaras. Allá va el 55. La bandeja. Fue cazando Bo Spencer. Sabía que Walker no tenía control del balón y rápidamente llegó la mano salvadora y esa coladita, dos puntos más para Libertadores. Avery Holmes contra Brandon Fraser. Buscaba descargar ahí debajo del aro con Ferguson y no tiene buenos resultados esa jugada por parte de Xalapa, tampoco la de Querétaro. Un disparo que toca el aro y termina saliendo por la línea de fondo. Y hay cambios por parte de ambos equipos. Por parte de Xalapa vemos el ingreso de José Estrada. Y fue el único cambio. Por parte de Querétaro entró Gabriel Mejía. Se fue a descansar Samardo Samuels. Estamos justo a la mitad del primer cuarto. El que tiene la pelota es Avery Holmes. Cede para Johnson. Johnson se carga hacia la izquierda. Estrada se frena, dispara. Falla, el rebote lo tiene Sammy Givens. Y acá viene Querétaro, que lo pierde por dos. Gabriel Mejía en la esquina, Givens, van con Vander Blue. Blue busca tres, falla Vander, el rebote le queda tranquilo a Anthony Walker. Dos tiros abiertos de Vander Blue y dos fallos. No ha empezado en ritmo el número dos de los Libertadores. Y la jugada por la línea de base que ejecuta a la perfección Eric Ferguson para poner esto 13-9 a favor de la visita. Ayer también iniciaron ganando el primer cuarto. Después Libertadores emparejó y al final inclinó la balanza a su favor. Y aquí está Gabriel Mejía con un triple. Ayer lo intentó, no le salió. Y ahora muestra que tiene buena puntería el número 6 de Querétaro. Todavía lo gana por uno Xalapa. Johnson contra Fraser. Ferguson ahora, 8 para el tiro. El intento de 3. Y ahí está la canasta de Johnson. Se vuelve a separar un poco el equipo de los Halcones. 16-12. Bo Spencer tiene el espacio, busca 3. Se queda corto, el rebote es para el propio jugador 55. Sammy Givens se mete a la zona pintada. Recibe la falta. Viene el bloqueo de Walker, pero antes de ese bloqueo se estaba apoyando en el cuerpo de Givens para poder levantarse. Es lo que marcan los árbitros. Ahí vamos a ver la repetición. Ataca con su mano izquierda. Y mira, fíjate, el brazo izquierdo lo apoya en el hombro de Givens y ahí es cuando viene la falta.
Hay un tiempo pedido en la duela. Este tiempo es presentado por Hotel Holiday Inn, la casa de los Libertadores de Querétaro. Y bueno, la ventaja de 4 puntos para la visita. Han trabajado bien estos primeros minutos de partido, ya llegando a la recta final de este primer cuarto. Y un Libertadores que, como lo mencionaba, Van der Blue ha tenido tiros abiertos y ha fallado. Me parece que si la puntería no llega rápido, van a ir perdiendo en confianza. Y Van der Blue es un jugador que se enracha y nadie lo para, pero ahora no ha podido establecerse en ritmo para poder aportar a los Libertadores de Querétaro. Saludos a Alfredo Reynoso, a Gonzalo Alducin Ramírez. Este último nos saluda desde San Luis Potosí, aquí en la transmisión a través de Facebook. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a ir repasando también resultados en otros frentes, porque también ya se está jugando en Zacatecas. En el segundo cuarto, los Mineros le están ganando 29-13 a Fuerza Regia. Hoy habrá 3 partidos, este, el de Zacatecas, y otro que arranca a las 10 de la noche, que es el segundo entre Soles y Astros. Oye, y para Libertadores siempre es importante tener un poste que pueda tirar de tres, porque ni Daniel Amigo ni Samar Samuels tienen esa cualidad de tirar de media o larga distancia, y sí la tiene Gabriel Mejía, que ya lleva 1 de 1 desde 3 puntos. El primero es bueno por parte de Sammy Givens. Tiene que ser importante los puntos desde la línea. Muchas veces dicen que los partidos se deciden desde la línea, y ahí es cuando falla Sammy Givens. Ya mueve el balón José Estrada. Estrada con el balón. Ahora Johnson. Está buscando en la esquina. Va bien a Quindele con la pantalla alta. No puede deshacerse Eduardo Girón de la marca. Muy buena marca. Tiene que dar el pase. Por poco lo roba Sammy Givens, pero la defensiva es buena de Libertadores. Se extingue el reloj de tiro. Y es pérdida para el equipo de Halcones. Muy buena defensiva, buena rotación. Y Sammy Givens que alcanza a meter esa mano para evitar el pase cómodo. Mueve la bola Querétaro. Este es Brandon Fraser. Desde la esquina prácticamente buscando ese disparo. Y ahí están 3 puntos para Querétaro. 2 a final de cuentas. Y esto está 16-15. 2 minutos, 15 segundos le quedan al primer cuarto. Vamos a ver si Jalapa puede mantener y acrecentar esta ventaja. Falta de Brandon Fraser, la primera del cero de Querétaro. Regresa Avery Holmes a la duela. Se va con el número 22, Shaquille Johnson, a descansar. Por parte de Libertadores viene Diego Willis con el número 9. Y se va a descansar Bo Spencer con el 55. Los cambios son presentados por Gasolineras Móvil. Girón. Holmes. Recibe falta y va a ser abajo. Este será una infracción cometida por Diego Willis. La primera del 9 de Libertadores. Y a reanudar el equipo de Jalapa desde la línea lateral. Aquí la tiene Estrada para Girón. La pierde, se distrajo a Quindele. Y después hay falta antideportiva de Girón. Porque ya no podía hacer nada por recuperar la pelota, pero prefirió que no se fuera solo Van der Blue.
es que Girón da un pase muy flojo a Quindeles, se lo deja ahí prácticamente, se lo quiso dejar en los pies y muy atento estaba Van der Blue para robarlo. Error garrafal, de doble error, primero un mal pase y después cometer la falta antideportiva. Tiro libre patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro. Y otra vez los libres para Libertadores. Vamos a ver si lo empata Van der Blue. Tenemos ya el partido empatado y la posesión será para los Libertadores de Querétaro. Cambio de halcones. Tenemos a Tanner en la duela. El que se fue a descansar es Ferguson. Poquito menos de 2 minutos le quedan a este cuarto. Y entonces Adam Colón mueve un poquito sus piezas. Samardo Samuels, Diego Willis y los 2 puntos. Libertadores está arriba en el marcador una vez más. La clásica jugada de pase y corte. Muy fácil, pasas a la esquina, cortas al centro y lo hicieron a la perfección. Y nuevamente Girón se quedó viendo visiones, no siguió su marca y allí dejó todo el hueco para que Diego Willis hiciera ese pase y corte. Hay una falta, se la están marcando a Samardo Samuels. La primera del 24 de Querétaro. Tanner consigue los 2 puntos y esto se volvió a empatar. El balón lo tiene Diego Willis. Fraser ahora. Avery Holmes le marca muy de cerca. Van der Blue. La presión de Girón le cayó también a Quindele. Vamos a ver quién está solo. Es Willis. Willis dispara de larga distancia. Falla. El rebote lo tiene a Quindele. Y acá viene Estrada, que le pone velocidad. Después va el choque contra Willis y consigue la canasta. Gran jugada por parte de José Estrada. De principio a fin ejecutó a la perfección y tiene los 2 puntos. Que le vuelven a dar la ventaja a los halcones. Diego Willis con el balón. La cede para Van der Blue. De inmediato Girón le presiona. Dispara Van der. Falta sobre Van der Blue. Oye, y esta jugada de José Estrada la tiene muy bien hecha. Yo ya diría que la tiene con marca registrada. Porque siempre mete el cuerpo. Es un hombre muy corpulento. Tiene pues gran extensión en los hombros. Mete muy bien el cuerpo, lo utiliza a su favor y con eso se hace espacio para hacer las coladas. Muy difícil en el uno contra uno defender a José Estrada. Va a haber cambio de Querétaro. En cualquier momento va a ingresar LJ Westbrook. Ya lo hace, se va a ir a descansar Brandon Fraser. Ahí tenemos justo el momento en que se saludan. A la banca el 0, a la cancha el 5. Este será un tiro libre patrocinado por Tequila Híjole, el tequila más premiado de México. Falla Van der. Y volvemos a los tiros libres. Está el segundo Van der Blue y la ventaja es de 1 punto para Jalapa, que además tiene la posesión. Medio minuto para que termine el primer cuarto. La marca muy cerrada por parte de Diego Willis. Buscaba robar ahí Van der. Girón. El bloqueo por parte de Samardo Samuels. Con autoridad. Vaya manera de decirle: por aquí no vas a pasar. Y le va a quedar la última ofensiva del cuarto a los Libertadores. Aquí está Blue. Blue se mete hasta la cocina y consigue los 2 puntos. Aquí todavía podría haber disparado Jalapa, pero se durmieron. Y el marcador dice 21 puntos para Querétaro, 20 para Jalapa. Vamos a una pausa y volvemos al Auditorio Arteaga.
DHG Hospitales. Grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Estamos de regreso en el Auditorio Arteaga, listos para el arranque del segundo cuarto de este partido, el segundo ya entre Libertadores y Halcones. Por el momento los de casa están con la ventaja 21-20, un partido en el que, tal como ayer, Jalapa comenzó ganando, pero Libertadores ya pudo darles alcance. Sigue muy parejo esto, a estas alturas un 21-20, pues no nos dice absolutamente nada, a pesar de que ese puntito esté a favor de los locales. ¿Cómo has visto el juego, Marcos? Antes de hablarte del juego, quiero comentar rápidamente que hoy es la cuarta ventana clasificatorio a la Copa del Mundo. México enfrenta a Colombia a las 10:30 de la noche, hora del centro. Es decir, acabando este encuentro, atentos porque México enfrenta a Colombia, un partido complicado, pero es una selección que me parece de lo más completa. Está Juan Toscano en el equipo, está Paul Stoll, jugadores interesantes, Fabián Jaimes, de los jugadores que pues tienen recorrido internacional, Orlando Méndez, obviamente un experimentado. Y bueno, este partido será a las 10:30, hora del centro, para que no se lo pierdan, acabando precisamente el juego de Libertadores frente a los Halcones de Jalapa. El segundo cuarto de este partido es presentado por Gasolineras Móvil. Vanderblue. Westbrook. El disparo que se queda corto. Y acá viene Akindele, dándole tranquilidad al equipo de los Halcones. Ferguson, Almanza, ahora Estrada, buscan en la pintura a Akindele, que ganó la posición a Samardo Samuels, y con tranquilidad consigue las dos unidades. Qué fácil ganó a Akindele, ¿eh? No puso ninguna resistencia a Samardo Samuels y fue una canasta como de entrenamiento. Ya retomó la ventaja el equipo de Jalapa desde la esquina. Bo Spencer, 3 puntos para los Libertadores de Querétaro. 2 puntos abajo, mueve el balón Jalapa. Akindele con Ferguson. Pican el balón de nueva cuenta para Akindele y por poco se lo roba. Pues terminó rescatando la posesión Querétaro, porque a pesar de que volvió a quedarse con la bola, Akindele ya lo hizo fuera de la cancha. Cambio de Querétaro, se va a descansar Gabriel Mejía. Tenemos el ingreso de Sammy Gibbons. Oye, es la segunda jugada que hace así Bo Spencer. Es muy inteligente porque lee muy bien. Para ser un buen defensivo hay que saber leer la ofensiva. Entonces está leyendo en todo momento dónde están los ojos del botador. Cuando viene la acción de pase, él ya se está adelantando al poste y ya van 2 veces que hace la misma dosis. Y es que los jugadores, en este caso fue Akindele, en la otra fue Walker, los jugadores altos de Jalapa están tratando de salir a recibir, y es ahí donde está aprovechando. Sabe que no es el mismo control al recibir un balón que va a tener el jugador alto a que si fuera el escolta o algún otro elemento. Entonces las posibilidades se acrecentan, Marcos, de robarle el balón ahí en esa zona, sobre todo cuando van a recibir y lo tienen de espaldas, un manotazo por detrás y pueden sacar el balón. Es que un pase picado es realmente ventaja para un hombre pequeño. Si se lo lanzas arriba, te apuesto a que no lo va a robar fácilmente ningún jugador. Entonces hay que dárselo arriba a los postes. Spencer con el jumper, falla, el rebote lo tiene Akindele, que en esta zona sí domina. 2 puntos abajo mueven los Halcones. Johnson,
cede para Kindele. Se estaban haciendo bolas ahí, pero mantuvieron la posesión. Se queda algo tocado ahí Westbrook, pero aprovecharon los halcones para conseguir la canasta. Ya están arriba en el marcador, 25-24. Vanderbilt, duelo de velocidad contra Estrada. Cede para Samardo Samuels, que saca un disparo que ni siquiera llega al aro. Haciendo bien su labor defensiva el equipo de los halcones. Estrada y el bloqueo por parte de Vanderbilt. Y se encaran después. Y acá viene Spencer, que busca tres. Y tiene tres. Vaya manera de coronar la jugada. Primero el bloqueo de Blue. Después el triple de Spencer. Y los Libertadores están otra vez arriba. Ahora Estrada no pudo hacer su jugada. Quiso meter el cuerpo, pero esta vez lo estuvo cazando Vanderbilt. Fue muy inteligente porque en lugar de recibir el contacto, se echó un paso para atrás y de ahí pegó el brinco para poder bloquear el balón. Qué buena jugada defensiva de Vanderbilt. Falta de Westbrook, que se sigue quejando de un golpe en el rostro en la anterior jugada. Cambio de los halcones, se fue Almanza, regresó a la duela Avery Holmes. Estrada. Johnson. Y termina allí empujándola a Kindele. Y el marcador está empatado. Spencer contra Holmes. Pica para Samardo Samuels. Tiene que ir hacia afuera. Y ahora Westbrook, que busca tres. Falla. El rebote es para Kindele. Va largo para Ferguson. Ferguson contra Spencer. Falta de Bo Spencer. Nunca había visto un jugador defender de espaldas como lo hizo Bo Spencer. Increíble, nunca pudo girarse para poder enfrentar de frente a Ferguson y Ferguson aprovecha. Yo creo que Ferguson pudo haber hecho la canasta incluso. Pero bueno, se tendrá que conformar con la falta que lo llevará a los tiros libres. Fíjate cómo defiende de espaldas completamente. Ahí va de espaldas. Es increíble, no puedes dar una falta así. De todas, todas va a ser foul del defensivo cuando vas de esa manera. Y Ferguson convirtió los dos. Así que los halcones lo están ganando 29-27. Westbrook. Muy de cerca por Johnson. Spencer descarga en Vanderbilt. Duncan Givens debajo del aro. Se voltea y dispara y falla. Y luego la rescató muy bien Estrada, porque entre dos jugadores pudieron habérsela quitado. Logró avanzar con la jugada y son puntos para Jalapa. Tiene que venir el tiempo fuera, pedido por Miguel Volcan, porque no le está gustando lo que está viendo sobre la duela. Hay tiempo pedido en la vela, tiempo de electrolit, hidratación total, y tiene que recomponer. Fíjate que uno de los factores clave es que hoy no están cayendo puntos en la pintura. Tanto Sammy Givens como Samardo Samuels no les está cayendo esa canasta, están debajo del aro, muy erráticos. Samardo Samuels incluso me parece que está tratando de buscar más el contacto que la canasta. Entonces, cuando un jugador intenta buscar el contacto antes que la canasta, de todas, todas vas a tener las de perder, ¿no? Yo creo que un jugador debe de ir al 100% buscando la canasta, y si en el camino te encuentras el contacto, qué bueno. Pero no puedes ir con la mentalidad de buscar primero el contacto y después tratar de hacer la canasta. Eso es lo que le está pasando a los jugadores de Libertadores. Y ahí estamos viendo esa jugada de bloqueo de Vanderbilt, que fue cazando Estrada, todavía ahí se la canta. Y después el triple de Bo Spencer solo. Una jugada redonda para Libertadores, pero hasta el momento el equipo de Halcones arriba 31-27, jugando muy buena defensiva y haciendo muy buenos despliegues, muy buenos contragolpes que los tienen con la ventaja momentánea. Ya están los Halcones de vuelta, vemos a Estrada, a Johnson, a Ferguson, a Walker y a Holmes por parte de Libertadores. Blue, Evans, Samuels,
Spencer y Fraser. Se reanuda el partido. Bo Spencer. Sammy Givens. Una vez más con Spencer. Quedan 5 para el tiro. El intento de larga distancia. 3 puntos para Querétaro. Y cuando lo demás no funciona, este tipo de disparos te pueden ir componiendo un poco el camino, Marcos. Bo Spencer trae la mano calientita. Entonces, lo que decimos siempre los entrenadores, si alguien trae la racha, denle el balón hasta que falle. De aquí el disparo desviado por parte de Johnson. Libertadores le puede dar la vuelta al marcador aquí. Fraser cede para Samardo. Samuels. Y le taponean ahí. Excelente Ferguson con la jugada defensiva. Allá va el 3 y la jugada de Aliot. Así está coronando la hora el equipo de Xalapa. De costa a costa. Primero el bloqueo sobre Samardo. Y después la jugada de Aliot allá que termina convirtiéndola Anthony Walker. Libertadores pierde por 3. Samardo. Falla. Y acá viene Estrada. Pica el balón para Johnson. Johnson, ganchito, canasta. Otro tiempo fuera pedido por Volkan. No están pudiendo con los halcones. Y el reclamo de Fraser hacia los árbitros. Por alguna falta que siente que no le marcaron. Ya lo llevan hacia su lugar. Hay tiempo pedido por Libertadores, tiempo de Ice Stones. Que no se te hagan agua los hielos. Con Ice Stones mantén por más tiempo la frescura de tus bebidas. Qué jugada tan espectacular, ¿eh? Hace mucho no veíamos una alley-oop de esa calidad. A una mano, Anthony Walker volando hacia el aro, convirtiendo esa canasta. Y bueno, a la ofensiva bien el equipo de Halcones y también defensivamente, porque han evitado que caigan canastas debajo del aro. Si no es la respuesta de Bo Spencer, no hay nadie más de Libertadores que pueda hacer canastas. Ese es un gran problema. Cuando no tienes más manos que sean certeras en estos momentos, es el momento de que Halcones aproveche esa situación, siga trabajando la defensiva como lo están haciendo y siendo agresivos, muy agresivos, haciendo este tipo de jugadas tan espectaculares. Y lo que decíamos, Bo Spencer no ha fallado ni una de 3 puntos. Busquen hacer esta jugada de spacing. ¿Qué es el spacing? El trabajo que hacen de pantallas para liberar a los jugadores. Es un trabajo que se hace cuando se crea la jugada y van encontrando a los hombres libres. Entonces, cuando hacen un spacing para un jugador en específico, esta vez tendrían que hacerlo para Spencer, que es el que trae la mano calientita. Ya ingresa también Diego Willis a la cancha. Se va Van der Blue. Perdón, se fue LJ Westbrook. Sigue ahí algún problema con el sistema del reloj, de la chicharra. Ya parece que quedó todo ajustado y se va a reanudar el partido. 5 puntos abajo moverán los Libertadores de Querétaro. Saludos a todo el estado de Veracruz, en particular a Xalapa. Seguramente estarán muy atentos a lo que hagan sus halcones. Zona defensiva de Halcones. Givens, la flotadita, 2 puntos para Querétaro. Ahora mueve el balón Avery Holmes. La marca de Diego Willis. El pase es malo y el balón será para Querétaro. Y ayer esto le pasó a Xalapa, ¿eh? Cuando tenían los momentos a favor anímicamente empezó a cometer errores. Y Libertadores las aprovechó y terminó sacando la ventaja. Ahora es muy temprano en el partido, ¿no? Pero parecía que tenían las cosas bajo control Xalapa. Y llegó
un error. Aquí está Samardo Samuels abriendo ese espacio. Pauli cuenta. Ahora sí, Samardo Samuels hizo muy buen trabajo. Gana la posición. Se mete debajo del aro, interponiendo su cuerpo ante el defensivo y el aro. Y ahí ya tiene toda la ventaja para ir hacia arriba a sacarle la falta. Muy buen trabajo de Samardo Samuels. Vamos a ver la repetición ahí. Fíjate cómo lo hace. Es una clase de posteo esto. Ya no tenía que haber saltado Walker. Sí, no, totalmente. Al levantarse Samardo, pues se le iba a encontrar ahí. Y ahí está la infracción. Tiro libre. El tiro a la canasta es patrocinado por Renault Querétaro. Holmes se carga hacia la izquierda, le pone velocidad, Valaro, dos puntos para Avery. Samardo Samuels de espaldas contra Walker. Descarga en Givens por el doble largo, falla, el rebote lo tiene, ¿quién? Samardo. Finalmente no se pudo quedar con el balón y la posesión será para los Halcones de Jalapa. En esta jugada defensiva de Halcones, Ferguson se queda sin marcar a nadie, pero se queda pendiente a hacer la doble marca a Samardo. Por eso deja solo a Givens. El error es de Givens porque estaba completamente solo. Ferguson nunca lo siguió. Estaba más al pendiente de Samardo y falla ese tiro de media distancia que complica las cosas a Libertadores. Avery Holmes ahora se carga hacia la derecha, esperando que se abra el espacio. Holmes se frena, pica ahí para Estrada y la jugada que les estaba saliendo casi a la perfección porque no pudo convertir la Estrada. Y acá la mueve Spencer. Fraser. Balón con Samuels. Se acaba el reloj. Otra vez no puede Samardo. Y ahora tenemos falta de Bo Spencer sobre Avery Holmes. Y están dando antideportiva a Bo Spencer. Originalmente no lo habían marcado, presionó el equipo de Jalapa y a final de cuentas cambian la decisión, señalan la falta antideportiva, vamos a verla. Sí, ahí vemos el contacto que consideran los árbitros como falta antideportiva. Ahí está el disparo de Holmes, falla. El segundo es bueno. Tres puntos arriba, moverá Jalapa. Tiempo fuera pedido por la banca de los Halcones. Este tiempo es pedido por el Rey del Dulce. Cuando pienses en dulce, piensa en el Rey del Dulce. Y bueno, la posición es para los Halcones de Jalapa, buscando ampliar su ventaja. 2 minutos y medio por jugar en este segundo cuarto. Y todavía queda la incógnita de Libertadores porque no han podido establecer su juego ofensivo. Les ha costado muchísimo trabajo poder ser consistentes a la ofensiva. Cada canasta les cuesta gotas de sudor y sangre, incluso batallando mucho en la pintura. Desde afuera solamente, ya lo decíamos, solamente está Bo Spencer. Nadie más ha podido conectar. Y eso es un grave problema porque si no estás bien adentro y tampoco tienes tiradores afuera, es complicadísimo que una ofensiva funcione si no tienes esa capacidad de poder convertir puntos desde diferentes puntos de la duela, ¿no? Entonces veremos cómo recompone el coach.
Miguel Volcán, que tiene mucho trabajo pendiente, al menos en esta primera mitad. Ambos equipos tomándose más tiempo del que les había sido otorgado en este tiempo fuera, pero ya están de regreso. Ya están de regreso sobre la duela, así que ya veremos el cierre de la primera mitad. Y con el juego tan parejo, pues no nos extrañe que todavía tengamos por ahí algún tiempo pedido antes del descanso. Los entrenadores seguramente estarán pensando en que cualquier punto es importante a esas alturas. Pues hay que planear las jugadas. Aquí está Holmes. Busca tres, falla. El rebote le queda a Sammy Gibbons. Tres puntos abajo, mueve Libertadores de Querétaro. Samardo Samuel, Sammy Gibbons ahora. Dos Spencer. Con Samardo, gira Samardo. Entre dos, falta sobre Samardo Samuels. Segunda falta de Eric Ferguson en el partido. Concentración total del de Jamaica. Lo veremos una vez más desde la línea. Cesta Samardo. Un punto arriba. Mueven los Halcones de Xalapa. Dos minutos le quedan al segundo cuarto. El balón lo tiene Akindele. Estrada. La pantalla de Akindele le abrió el espacio a Estrada y se la regresan al 17. Luego por ahí termina yendo hacia la duela Samardo Samuels. Y la canasta es sencilla para el 17 de los Halcones. Tres puntos abajo, mueve Querétaro. Fraser va por tres y los tiene. Se empató el partido a falta de minuto y medio en el segundo cuarto. Tenemos juego nuevo en el Arteaga. Johnson. Holmes. Akindele. Ahí la finta de Ferguson, después el disparo y tres puntos. Vuelve a tomar la ventaja Xalapa. 43-40, jugadón por parte de Ferguson el anterior. Se juega el último minuto de la primera mitad. Fraser. Samuels, Gibbons ahora. Se acaba el tiempo. Fraser falla. Balón para Xalapa y acá vienen los Halcones. Ferguson. Echando el cuerpo hacia atrás, buscando más que el disparo, la falta. Y se quedó por allá tirado. Y acá viene el disparo de Willis. Falla. El rebote le va a quedar a Brandon Fraser, que recibe la falta. Cambio de Libertadores, entra Gabriel Mejía, se va a descansar Sammy Gibbons. Cambio también de Xalapa, entra Walker, se va Ferguson.
Spencer. Mejía, la finta. El intento de tres de Bo Spencer. Ni siquiera toca el aro. Y se marca la violación de los 24 segundos y quedarán 11 segundos prácticamente para que los halcones hagan su próxima jugada. Y Alan Colón decide pedir un tiempo fuera para ordenar bien sus movimientos. Les decía yo, era probable que tuviéramos todavía tiempos pedidos con lo cerrado que está el partido. Jalapa haciendo bien las cosas, Marcos. Querétaro ha mostrado por el momento fallas en ciertos aspectos muy puntuales, ¿no? Particularmente la puntería de algunos jugadores, la poca efectividad de Samardo a la hora de buscar la mayoría de las canastas. Ha hecho un par de buenas jugadas, pero ha sufrido. Y aún así la diferencia son 3 puntos. Es decir, Jalapa ha hecho un buen trabajo, pero creo que se están quedando cortos en la ventaja que están consiguiendo. Así es, con todo y que Libertadores esté errático, me parece que este partido debería llevar mucha más ventaja para el equipo visitante, que no ha mostrado tantas debilidades, al menos en la defensiva. Cuando tienes una buena defensiva, lo demás va a caer, ¿no? Y entonces el trabajo fuerte lo está haciendo Halcones, pero no han podido capitalizar toda esa ventaja en el marcador. Bien como lo dices, Alex, algo falta para que Halcones pueda despuntar en este partido, pero bueno, eso para Libertadores es conveniente, a pesar de los malos o lo errático que han estado esta noche, todavía están ahí pegaditos en el marcador, aunque se van a ir en desventaja en esta primera mitad. Ahí vemos a Diego Willis platicando con Westbrook. También está en la duela por Querétaro Fraser, Mejía y Samuels, por Halcones Estrada, Johnson, Akindele, Ferguson y Holmes. Ya la mueve Jalapa. Ferguson cede de nueva cuenta para Estrada. Estrada le pone cambio de ritmo. Estrada va por el tiro, recibe falta. Serán 2 tiros libres para los Halcones. Cambios de Jalapa, entraron Walker y Almanza, se fueron Ferguson y Akindele. También Querétaro va a hacer un cambio, regresa Van der Blue, se va a descansar Mejía. Cuatro segundos van a quedar después de esto. Esta Estrada. El segundo también es bueno. Otro cambio de Jalapa, se va Estrada, entra Girón. 5 puntos abajo, moverá Querétaro. Son 4 segundos. Vamos a ver si alcanzan a poner la bola del otro lado para poder disparar. Se va Samardo Samuels en esta última jugada. Entra Sammy Gibbons. Y aquí está Sammy Gibbons. Logra sacar el tiro y por lo menos le dio dirección. La gente se emocionó un poquito. 5 puntos de ventaja para los Halcones de Jalapa al medio tiempo. 45-40. Se van a ir a descansar con un poquito más de tranquilidad que los jugadores locales. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más al Auditorio Arteaga.
empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado. Seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Hospitales, grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Estamos de regreso, amigos, en el Auditorio Arteaga, al tiempo de que vemos las actividades del medio tiempo que preparó la directiva en esta ocasión. Los Halcones están con ventaja de 45-40, Marcos. ¿Qué lectura le das a la primera mitad del partido? Creo que Halcones defensivamente ha sido un equipo redondo, evitando las penetraciones o la insistencia de San Marcos Samuels en la pintura. La defensa de Akindele ha sido bastante buena y también cuando ha estado Anthony Walker, de igual manera han defendido bien. Entonces, cuando tienes una buena defensiva por dentro, obligas a que Libertadores tenga que tirar desde afuera, donde tampoco han sido capaces de marcar puntos, ¿no? Ahí estamos viendo las mejores jugadas de la primera mitad. Qué volcada de Walker a una mano. Este Walker que también fue hizo esa jugada espectacular del alley-oop, pero una volcada a una mano. Han entrado muy fácil a la pintura. Si te fijas, muchas de las canastas de Halcones están prácticamente solos de frente al aro. Ese es uno de los robos que tiene en su cuenta Bo Spencer. Ahí el pasecito hacia Girón. Y el bloqueo que vino por parte de Samardo Samuels. De las pocas jugadas interesantes a la defensiva que tuvo el equipo Libertadores. Y ahí Bo Spencer enrachado desde tres puntos. Tratando de equilibrar un poco las acciones. Cuando no venía reacción, aparecía Bo Spencer. Ahí lo vemos de nuevo, Bo Spencer. Con ese triple ha sido la respuesta de Libertadores y prácticamente lo que los ha mantenido en el partido, porque me parece que hoy Halcones ha sido amo y señor. Y ahí fíjate ese triple larguísimo, como 2 o 3 metros atrás de la línea de tres puntos, haciendo esa canasta. Y ahí vemos el alley-oop, primero el bloqueo y después esta jugada enorme por parte del equipo de Jalapa. Y así Libertadores intentaba meterse a la pintura, ese gancho por parte de Givens y esta jugada de posteo, de las pocas que pudo hacer Samuel Rosamers en el partido. En otras ha recibido faltas, pero no ha podido establecerse. El tiro también de fuera de Fraser, de lo poco que le hemos visto a Brandon Fraser. Y el que sí ha estado casi desaparecido es Van der Blue, ¿eh? Si no aparece Blue, complicado luce el panorama para los Libertadores de Querétaro. Pues aquí tenemos todavía la imagen, eso es en vivo aquí en la duela del Arteaga, la exhibición de un equipo de niños con síndrome de Down aquí en el auditorio. Por supuesto, siempre tratando de ser incluyentes y de entender que el deporte pues es más que el propio juego, ¿no? El deporte profesional, el que estamos aquí presenciando, obviamente, pues es un espectáculo, es el tratar de darle a los niños un ejemplo de los jóvenes, tratar de llegar a esto. Y los demás, pues a diferentes niveles vemos distintas
distintas actividades, y aquí está esto que está pues bastante bonito y la gente está respondiendo aquí en el Auditorio Arteaga. Vamos a una pausa, regresamos con más al Auditorio Arteaga. Por el momento 45-40 al medio tiempo, lo está ganando Jalapa. CHG Consultores, empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado, seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. CHG Hospitales, grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes. Equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados. Estamos de regreso, amigos, en el Auditorio Arteaga, ya a nada de que arranque la segunda mitad del partido, 4 minutos 40 segundos, lo que nos marca aquí el reloj, realizando pues algunos ejercicios los jugadores de Jalapa que ya están sobre la duela, los de Querétaro todavía no. Marcos, ¿qué nos cuentan los números a la mitad del partido? Hay estadísticas muy reveladoras. Primero vamos a empezar con los líderes anotadores por cada equipo, con 11 puntos del lado del Libertadores, Will Spencer, que
que ha sido el más efectivo desde la línea de tres, con 8 Sammy Givens y con 6 puntos está Vanderblue. Del lado de los Halcones de Jalapa, con 14 unidades está Shaquille Johnson, con 9 unidades se encuentra Eric Ferguson y con 7 unidades se encuentra José Estrada. Son los 3 anotadores de cada equipo. Pero fíjate esta estadística que nos va a demostrar muchas cosas. Bueno, varias estadísticas. La primera, en tiros de campo, solamente 35% para Libertadores y un 70% para los Halcones. Y ojo, desde la pintura, 26 puntos en la pintura para los Halcones y solamente 12 puntos para los Libertadores. Más de lo doble lleva el equipo de Halcones de puntos en la pintura. Increíble esta estadística. Eso habla de lo bien que han defendido dentro, debajo del aro, y lo frágil que ha sido la defensiva de Libertadores en las penetraciones. Ahí estamos viendo también algunas estadísticas, lo que comentábamos en los tiros de campo, 35 contra 70, en los tiros de 3, 42% para Libertadores, 50% para Halcones, en los libres 8 de 11 para Libertadores, 5 de 6 de Halcones, rebotes gran diferencia también a favor de Halcones, 19 contra 11, asistencias 12 a favor de Halcones, 7 para Libertadores, en las faltas muy parejos 8 y 7, en los robos 2 para Libertadores, esas 2 de Bo Spencer, me parece que faltó una por contar de Vanderblue, deberían ser 3 por ahí, una para Halcones, y en bloqueos estamos igualados 2 y 2. Pues ahí están los números, amigos, un poquito de lo que nos ayuda a entender por qué en esos momentos el marcador es 45-40, pero de acuerdo a todo esto, pues sí, nos damos cuenta que Jalapa quizá no está obteniendo la recompensa que podrían pensar que podría llegar a tener, ¿no? Libertadores se mantiene ahí en la pelea. Tendrá todavía la posibilidad de corregir algunos detalles que también son muy puntuales. Vamos a ver qué tanto pudo arreglar de este asunto el señor Miguel Volcán en el vestidor. Ahí tenemos a Raúl Delgado en la toma, tratando de animar a los compañeros. Ya nos queda poco menos de 2 minutos para que suene la chicharra y tengan que venir otra vez los protagonistas a la duela para definir esto. Nos quedan 2 cuartos todavía, por lo menos, para encontrar al ganador de este partido. Ahora sí, los jugadores están regresando a sus bancas para recibir las últimas indicaciones antes de la reanudación. Les iba a platicar cómo va el otro partido. Por lo pronto lo está ganando Mineros de Zacatecas en el tercer cuarto. Por 25 puntos le está ganando Fuerza Regia. Le está pasando por encima Mineros al bicampeón de la Liga Nacional. Y les decíamos, el otro partido de hoy arrancará a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México, allá en el PSF de Mexicali, Baja California. Que en esta época del año va a estar bastante, bastante bueno el calorcito por allá. Saludo a nuestros colegas, a Alfonso, a Eddie, quienes llevan las transmisiones de los Soles de Mexicali. Estamos ya a nada de arrancar. Están ya regresando los jugadores de Jalapa, faltan los de Libertadores. Estamos en eso, pues también por supuesto, aunque ahorita están trabajando a nuestros colegas de allá de Zacatecas, a Germán y a Arnulfo,
Ya está todo listo para que arranque el partido ahora sí. El tercer cuarto de este partido es presentado por Caja Inmaculada, la primera caja autorizada de México. Ya mueve Jalapa, que lo está ganando por 5. Avery Holmes, Shaquille Johnson, Ferguson, se mete a la pintura. El bloqueo por parte de Samardo Samuels. Y empieza en grande el 24 de Querétaro. Lo fue midiendo y lo hizo de gran manera. 11 segundos en la posición. Almanza. Vamos a ver qué hace Johnson ahora. De espaldas a Kindele contra Samardo. Se da la vuelta Kindele, dispara y consigue la canasta sobre la chicharra. Gran jugada del 17 de Halcones. Son 7 puntos de ventaja para los Halcones de Jalapa. Vamos a ver si reacciona Querétaro ofensivamente hablando en esta jugada. Balón para Samardo. Samardo recibe falta de Eric Ferguson. Si no me equivoco, la tercera del 3 de los Halcones. Así es. Vamos a ver si el coach opta por dejarlo en la duela. Que es un jugador importante, Ferguson, sobra decirlo. Pero también el equipo está enrachado. Vamos a ver a Samardo desde la línea. El primero es bueno. Este será un tiro libre patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro. Encesta el segundo. 5 puntos arriba, mueven los Halcones de Jalapa. Avery Holmes, cargado a su izquierda. Cede para Almanza. Una vez más Holmes. Se acomodan las marcas. A Kindele contra Samuels. Buen juego de pies del 17. Dejó atrás al 24 de Querétaro. Y tuvo el panorama sencillo para conseguir los 2 puntos. 7 puntos abajo, mueve Querétaro. Samardo gira. 2 puntos ante la marca de Kindele. Ahí está el duelo. Este duelo que nos gustó ayer parece que está tomando ritmo una vez más hoy. Y van a buscar a Slayer a Kindele nuevamente. Johnson contra Gibbons. Y ahí está lo que decía Marcos. Una vez más a Kindele. Gira, dispara, falla. El rebote lo tiene Vanderbilt. 5 puntos abajo, mueven los Libertadores. Desde la esquina, Bo Spencer falla. Ni siquiera le dio el aro. Y acá vienen los Halcones. Avery Holmes, ¿encuentra el espacio o no? No se animó a disparar. Estaba buscando siempre a alguien a quien darle el balón. Creo que en su mente nunca pasó el disparar. A Kindele. Va hacia atrás. Pierde el balón. Nunca supo qué hacer el 17 de Jalapa en esta ocasión. Y acá viene Libertadores, Spencer, Vanderbilt, Blue, cambio de velocidad, se mete hasta la cocina, falta, pero no puede hacer los 2 puntos, el MVP de la temporada pasada. Tiene que despertar Vanderbilt, porque si Libertadores no tiene la ayuda que tiene de Vanderbilt como nos tiene acostumbrados, se le va a complicar muchísimo el partido, como ya está complicado de por sí. Ahí el primero Vander. Una vez más desde la línea, Vanderbilt. En cesta. 4 puntos arriba, mueve Jalapa. 7:40 es lo que le queda al tercer cuarto. Thank you.
10 para el tiro. Johnson le pone velocidad. Descarguen aquí. Dele foul y cuenta. Una vez que le pueden dar el balón en esa zona a Kindele, es muy difícil detenerlo. Pero creo que aquí la jugada importante la termina siendo Johnson, que encontró ese espacio. Le cayeron dos a la marca, logró mandar ese balón ahí a su compañero debajo del aro, que no dudó en clavar ese balón y además recibió la falta. Aquí tenemos a Kindele que dispara y encesta. 7 puntos abajo, mueve el balón Querétaro. Sammy Gibbons. Fraser. El doble largo. Falla, pero hay falta. La primera de Avery Holmes en el partido. La tercera ya de Jalapa en este cuarto. Y todavía no se ha jugado ni siquiera 3 minutos. Y eso le podría abrir la llave a Libertadores para tratar de acortar distancias. Aunque no han sido tan certeros desde la línea. Vamos a ver ahora cómo le va a Brandon Fraser. El primero es bueno. Y este será un tiro libre patrocinado por Tequila Híjole. El tequila más premiado de México. Pues consiguió los dos, Fraser. Y 5 puntos arriba, mueve el balón Jalapa. Aquí está Akindele contra Samardo. Lejos de la zona donde ambos son peligrosos. Johnson. Pasa Van der Blue. Y Paoli cuenta. Qué paciencia de Shaquille Johnson. Hizo doble finta. Primero se la comió Van der Blue. Y después Samardo Samuels. Con esas dos fintas se quita dos de encima. Y además hace la canasta y tendrá que ir a los libres. Qué capacidad de Shaquille para poder hacer esa jugada. En la línea el 22 de Jalapa. Sigue el punto. 8 puntos abajo. Mueven los Libertadores. Alcanza a rescatar la jugada Spencer. Dándole el balón a Gibbons. Gibbons. Hacia el aro. 2 puntos para Querétaro. Se quedó reclamando la falta Ferguson. Para Almanza. Faouli cuenta. Haciendo jugadas grandes el equipo de Jalapa, que no baja el ritmo. Quiere ese tercer triunfo de la temporada. Y es que están saltando siempre a la primera. El jugador de Libertadores salta. Se están llevando siempre la primera falta siempre la primera finta. Y después regalan la falta. Y otra jugada de 3 para los halcones. Van der Blue con el balón. 9 puntos abajo. Mueve el balón Querétaro. Samardo. Hacia fuera con Gibbons. Gibbons dispara. 3 puntos para Querétaro. A corta distancia es el cuadro local. Son 6 de ventaja todavía para Jalapa. Avery Holmes. Otra falta de Querétaro.
La cuarta de Bo Spencer. Se complica en demasía el panorama para los Libertadores. Ahí el primero Holmes. El segundo es bueno. Mira dónde está el coach. Pensé que era un jugador más, Alans. No se ha salido, ahí sigue. Por lo menos tres pasos dentro de la duela. El entrenador de Jalapa. El disparo de Gibbons. 3 puntos para Querétaro. Cuatro de ventaja todavía para Jalapa. Ferguson. 2 puntos para Jalapa. Y ahí no rotó Samaro Samuels. Tenía que haber cerrado la llave. Diego Willis. Hay falta sobre Samardo. Una falta inteligente porque Samardo ya estaba listo para poder hacer la canasta. Tenemos el tiempo de televisión. Y vamos a ver qué tanto se puede sacar de provecho el equipo de Querétaro en aras de regresar en el marcador. Llegó a estar abajo hasta por 9. En estos momentos son 6. Además, las cosas se complican, Marcos, con esas 4 faltas de Bo Spencer. Así es, cuando es un jugador muy efectivo, al menos había sido efectivo toda la primera mitad. Ahora tendrá que ver muchos minutos desde la banca y veremos si Willis puede suplir lo que estaba haciendo Bo Spencer. Hoy Diego Willis también lo hemos visto muy desaparecido. Ayer tuvo un muy buen partido. Alguien más se tiene que enrachar, porque va a ser complicado así. Ahorita el que tiene la racha ofensiva es Sammy Gibbons. Ha anotado 2 triples que han mantenido ahí cerquita a los Libertadores. A la afición en el graderío de la Arteaga y ahora la imagen de la banca de los Halcones. Cuatro minutos y 43 segundos es lo que le queda al tercer cuarto y Jalapa sigue arriba, busca ese tercer triunfo en la temporada. Vamos a ver si llegan a la orilla. Un poco todo porque al parecer está un poco mojado el piso aparentemente o sí, están ya realizando labores de limpieza. Ahí tenemos la imagen. Probablemente alguien tiró su bebida por ahí. Aprovechó Alan Scolón para meterse prácticamente al círculo central a dar unas indicaciones. Ahorita están los dos dentro, tanto Miguel Volcan como Alan Scolón están dentro de la duela. Claro, no se está jugando, vamos a ver ahorita. Si
sigue la limpieza ahí. No sé qué habrá sido lo que se tiró, que están batallando. Pues ya, dio el visto bueno el árbitro y mueve Libertadores. Vanderblue busca tres y tiene tres. Se acerca a tres Libertadores. Avery Holmes con el balón. Se carga hacia la izquierda. Cede para Johnson. Johnson. Este es un jugador explosivo. Cuando quiere, hace grandes jugadas. El disparo se queda corto. El rebote lo tiene Fraser. Y acá viene Libertadores, que incluso podría empatar el partido aquí. Vamos a ver qué hace el cero. Bailotea un poco. Se mueve por aquí, se mueve por allá. Cede para Samardo. Sammy Givens ahora. De nuevo cuenta Fraser. La pantalla de Samardo. 5 para el tiro. El intento de 3. Fallan. Y hay falta de Diego Willis sobre Eric Ferguson. Y esto lo va a mandar a la línea. Ya hay acumuladas. Tercera falta de Diego Willis. Falla Ferguson. Ahí está el rostro de Collins y aquí está Ferguson, que encesta el segundo. 4 puntos abajo, mueve Querétaro. Samardo Samuels. Vanderblue. Equivoca el pase y el balón será para los halcones. Es que Vanderbilt pensó que alguien debería estar ahí, pero nunca levantó la vista. Zona defensiva de Libertadores ahora, ¿eh? Una zona 2-3. Holmes va por 3. Se queda corto. El rebote lo tiene Willis. Blue va por 3, falla. Posesión para Querétaro. Y Ferguson las reclama todas. Lo que sea lo reclama. Obviamente pues es parte de su estilo y es meter presión y es meter... pues sí, la presión tanto a los árbitros como al rival. Como... Y hoy Holmes también con un mal partido, ¿eh? Me parece que no ha sido factor Holmes. Se va a la banca y viene Eduardo Girón a la duela. Ese es un jugador que llega a marcar muy, muy intensamente y por eso cometió un par de faltas muy rápidas en la primera mitad. Lo tuvieron que sacar. Falla Fraser y acá vienen los halcones. Lo ganan por 4. José Estrada. Walker. Van a la esquina con Girón, que falla. El rebote lo tiene Willis. Y acá viene Querétaro. Diego Willis se mete a la pintura. 2 puntos para Diego. 2 puntos de ventaja solamente ya para Xalapa. El intento de 3 de Ferguson. Y ahí están 3 unidades más para los halcones, que se vuelven a separar. Fraser frena. Va hacia afuera con Willis. Balón para Samardo Samuels. A trabajar de espalda al aro. Le cayeron 2 y le cometieron la falta. Es de Walker, me parece. Tercera falta de Anthony Walker.
Y en la línea tendremos a Samardo Samuels. Oye, yo sigo esperando el despertar de Van de Blue, ¿eh? No sé si va a llegar en esta noche. Encesta dramáticamente el primero. Sí, hace rato hizo un triple y parecía que podría enracharse. No, no ha vuelto a, por lo menos en cuanto a puntaje, hacerse presente. Se fue a descansar Walker con sus tres faltas. Tenemos el reingreso de Akindele por parte de Halcones. Aquí la repetición de la falta. Y está listo para el segundo disparo libre Samardo Samuels. Tres de ventaja para Xalapa. Estrada. Va al choque y consigue los dos puntos. Canastón de Estrada. Y es que Willis no le tiene la medida a Estrada. Quien lo ha podido defender en algunas ocasiones es Van de Blue. Y es que además Willis ya tiene tres faltas. Y si tomas en cuenta las cuatro que tiene Spencer, quizá Willis también ya pensando en cuidarse un poquito en ese aspecto. Falta ofensiva. Dice que no a Akindele. Primera falta apenas del 17 de Halcones. Oye, y otro que anda muy errático es Fraser. Ha intentado de todos lados y no le cae el balón. Se va a descansar Samuel, centra a Gabriel Mejía. Y regresa Walker. Y se va a ir a Akindele. Diego Willis. Se juega el último minuto del tercer cuarto. Van der Blue. Cambio de velocidad. Se mete al aro. Dos puntos para Querétaro. Estrada ordena la jugada. Johnson. Dispara y falla. Van der Blue hacia atrás con Diego Willis. Una vez más Van der por la línea de base. Falla Van der. El balón es para los Halcones. Se quedó tirado ahí el 2 de Querétaro. Estrada hacia el aro. Balón para Querétaro. Y en la jugada anterior sobre Van der Blue me parecía muchísimo contacto, ¿eh? Los árbitros no marcaron, pero parecía mucho contacto sobre Van der Blue. Y ahí está Alan Collins también en la media cancha, dando indicaciones, haciendo los cambios. Una fiesta total en la banca de Halcones. Por intensidad no queda. Otro cambio. Entra Almanza, se va Johnson. Pero es que eso ya debió haber sido falta técnica. Pues mira, mientras se la sigan permitiendo, la va a seguir haciendo. Y aquí está falta de Girón. Él llega a presionar fuerte. Cuarta falta ya del 7 de Halcones. Pero él entra eso, él entra, no, obviamente no a meter la falta. Pero sí entra a presionar, entra a jugar fuerte. Entra a tratar de recuperar balones, a cansar al rival. Y pues hoy ya está con cuatro faltas. Y además le da la posibilidad a Van der Blue de ir a la línea. Parece que va a haber minutos Manny Hernández. Van der Blue. En cesta, ahora sí el primero.
es bueno. Solo un punto de ventaja para Xalapa. 15 segundos le quedan al tercer cuarto. Otro cambio. Ya no se lo permitieron hacer. Ya no pudo entrar a Quindele para esta jugada. Se quedan con Walker en la duela. Los halcones. Avery Holmes cambia de velocidad. Recibe la falta de Mejía. Así que vendrá la línea el 12 de los halcones. Esa falta de Mejía le regala los tiros libres porque ya estaba comprometido Holmes a hacer el intento incómodo. Y va y le pega. Cambio Alan Scolón. Tenemos en la duela a Quindele, se puede descansar Walker y metió los dos Avery Holmes. Están arriba por tres. El disparo forzado, se acabó el tercer cuarto, así que los Libertadores pudieron al menos llevarse este parcial por un punto. 69-66 el marcador, y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos a la duela del Arquel. Y privado. Seguros de vida. Seguros de gastos médicos mayores. Seguros para automóviles. CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país. Por arrancar el cuarto periodo de este partido, patrocinado por HEB, una nueva experiencia de compra en Querétaro. Decía yo antes de la pausa que Libertadores se había llevado el parcial por un punto, fue por dos, 26-24, terminó el tercer parcial. La ventaja todavía es para Xalapa, 69-66. Marcos, ¿qué crees que nos depara este cuarto cuarto, pensando en lo que Libertadores ha dejado de producir hoy en relación a otros partidos y en lo que está haciendo también muy bien Xalapa? Me queda claro que Xalapa ha sido superior en el partido, pero para desventaja de Xalapa eso no se ha visto pues de manera abrumadora en el marcador. El partido está ahí para Libertadores, solamente tres puntos. Aunque Xalapa se ha esforzado, ha hecho bien el trabajo defensivo, ha conectado canastas importantes, no ha sido suficiente como para tener un poco más de colchón llegando a este último cuarto. Entonces, eso le abre la puerta a que Libertadores pueda regresar en el partido. El hecho de tener un tres cuartos, por así decirlo, malos o regulares, eso los motiva porque llegan con posibilidades de en el último cuarto revertir la situación y poder darle la vuelta al partido. Pues ya se mueve la bola, darle. Arranca el cuarto cuarto. Junto a Marcos Arellano, yo soy Alejandro Cárdenas. Muchas gracias por seguir con nosotros. El partido está bueno, quédese. Van der Blue desvían la pelota en ese pase que buscaba Mejía. Libertadores tendrá todavía 13 segundos para buscar el disparo. Zona defensiva de los halcones otra vez. ¿Cómo se rompe la zona? Con pases rápidos y con canastas de 3 puntos. Vamos a ver qué aplica ahora Libertadores. Pues perdió el balón, pero no puede generar la ofensiva el equipo de Xalapa. Después el intento desde la esquina y
lo que parecía una pérdida termina siendo un triple para Querétaro. ¿Y qué creen? Juego nuevo en el Arteaga al arranque del cuarto cuarto. 69-69 el marcador. Avery Holmes. Hay falta, pero es antes del disparo. ¿Va a ser la cuarta? Cuarta de Diego Willis. Estrada. Falla. El rebote lo tiene Gibbons. Van der Blue. Va hacia afuera con Mejía, que busca tres. Falla. El rebote lo tiene Van der Blue. Le sacan el balón, pero la recupera Gibbons. Gibbons por la línea de base. Hacia la esquina. La rescata Blue, pero después le terminan. No, va a ser balón para los halcones. Esos pases tan complicados. Yo creo que Gibbons se precipita. Gibbons tenía para poder trabajar en el mano a mano. Quiere mandar un pase cruzado al otro lado de la duela y lo manda hecho un desastre. Cuando haces una buena defensiva, eso es lo que le falta a Libertadores. Conectar ahora del otro lado para darle la vuelta al partido. Y ahora se abre la posibilidad de que halcones recupere la ventaja. Está la jugada encontrando a Walker con toda la ventaja cerca del aro y recupera el liderato del partido el equipo visitante. 71-69. Westbrook con el balón. 4 para el tiro. Falla Querétaro y el balón va a ser para Jalapa. Buena defensa una vez más por parte del equipo visitante, buscando y generando esos disparos forzados por parte de Libertadores. Cuando queda ya muy poco tiempo, en esta ocasión no hubo canasta. Encuentran a Walker, foul y cuenta y se va a ir Willis. Fue la quinta de Diego Willis. Creo que se la marcaron a Mejía, ¿eh? No, sí, exactamente, no se la dan a Diego. Ya hay tiempo pedido en la duela. Tiempo de electrolit, hidratación total. Sigue sin responder la defensiva queretana, tratando de cerrar la pintura, pero con faltas. No han podido cerrarlo de manera limpia. Han tenido que recurrir a las faltas. Y es por eso que tenemos a dos jugadores con 4 faltas del lado de Libertadores. Del otro lado, pues tranquilo, ¿no? Hasta el momento nadie complicado. Solamente Walker me parece que tiene 3. Los demás en pocas faltas. Entonces Libertadores tiene que cuidar mucho ese tema. Porque también si te llenas rápido de faltas, todo los va a mandar a la línea. El que tiene 4 de Jalapa es Girón. Pero no es realmente... No decir que no sea importante. Pero no es un jugador que tenga muchos minutos. Entra precisamente, como lo había mencionado ya, a apretar la marca en momentos donde requiere más presión defensiva el equipo de los halcones, pero sí tienes razón, es total en ese aspecto la ventaja para el equipo de Jalapa en estos momentos. Sin embargo, la ventaja es corta, 4 puntos para los halcones. Ya regresa Samardo Samuels a la cancha y sigue Diego Willis con su 4ª falta dentro. Están guardando todavía a Bo Spencer, que tiene 4, pero es un hombre que tiene que estar en los momentos decisivos. Estamos viendo la repetición. Buen pase. Es un pase extraordinario de Johnson para Walker. Falló el extra a Quintele. Walker. Sí, perdón, Walker. Y con 4 puntos de desventaja mueven los Libertadores de Querétaro. Willis con Van der Blue. Van con Sammy Gibbons. La flotadita y los 2 puntos para Querétaro.
Johnson. La pantalla de Walker. Johnson. Recibe falta. De Sammy Gibbons. Y es que cada jugada defensiva, foul y foul y foul. Eso lo debe de aprovechar muy bien el equipo de Halcones. Y ya son tres faltas de Querétaro en este cuarto. No ha cometido todavía infracciones Jalapa. Encesta el primero. Vamos a la repetición. Híjole. Lo alcanza a tocar un poco en el brazo. No se alcanza a ver desde esa toma, pero parece que lo toca un poco en el brazo. Falló el segundo. Le quedan 7 minutos al cuarto cuarto. Otra vez va a ser otro tiro forzado. Se está acabando el tiempo y ahí está Van der Vloot. Pone a un punto a Querétaro. Ferguson. Que ayer se fue expulsado, hoy teniendo un buen partido. Ferguson. Consiguiendo 3 puntos. Cuatro de ventaja para Jalapa. Westbrook falla. Y acá viene Jalapa una vez más. Ferguson. Posesión para los Halcones y reclama con todo Ferguson. Es que sí era falta, ¿eh? Jala el brazo. Tiene razón Ferguson de enojarse porque primero jala el brazo y después la bola. Pero aún así ese reclamo tan airado también merecía una falta técnica. Los árbitros están permitiendo mucho. Si no controlan eso, puede salirse de control en los minutos finales de este partido. Hay tiempo fuera. Este tiempo pedido es presentado por Yupik, la única casa de apuestas que te regresa el 20% de tus pérdidas cada semana. Y volvemos a la misma historia. ¿Cuántas ofensivas de Halcones de Jalapa han sido frenadas por una falta del equipo de Libertadores? En esta ocasión no fue marcada como falta, pero era una falta a todas luces, ¿no? Si no frenan con falta, ha sido complicado Libertadores frenar de otra manera. Esperar a que ellos mismos fallen, porque de otra manera hoy Libertadores en la defensiva ha sido una coladera total. Ahí vemos la frustración de Diego Willis en la banca, ¿eh? Se ven caras largas y me parece que no, ni siquiera es para tanto, porque a pesar de que las cosas no le salen, son 4 puntos la diferencia. Yo creo que Libertadores con esa situación puede darle la vuelta si se lo propone, porque Halcones no está aprovechando sus oportunidades de irse mucho más holgado este partido. Vamos a ver si ya puede regresar a la duela Bo Spencer. Obviamente es un jugador que aporta muchísimo, pero está condicionado. Una falta más y se iría expulsado. Pues a esto le quedan 6 minutos. 5:58 para ser precisos. Continúa el diálogo. Ahora es José Estrada el que habla. Y ahorita pues todo suma, todas esas reclamaciones, todo eso intentan que se meta en la mente de los árbitros para las siguientes decisiones. Ya está Bo Spencer en la duela. Balón con Aquindele, la clavada, 2 manos.
para el 17 de los Halcones. Se vuelve a alejar Jalapa. Vanderblue. Spencer. Fraser. Samardo. Pierde la oportunidad y acá viene Jalapa. Dos puntos más para la visita. Tiempo fuera pedido por Miguel Volcan. Ahora sí, Halcones aprovechando. Se ponen 8 puntos arriba en el marcador. A falta de un poquito más de cinco minutos. Libertadores no ha encontrado respuestas, es la realidad. No ha encontrado el acceso al aro. Tiros mal hechos. Ahí Samardo Samuels prácticamente se fue a encerrar en medio de 3 jugadores. Poniéndose la tapa él mismo. Y ahí vemos esta acción de Aquindele, qué buen desmarque hace. Sigue todo el flujo de la jugada, queda completamente solo y Estrada lo encuentra para darle una canasta fácil al equipo visitante. Y yo me pregunto por qué Garibay no juega, ¿no? Un jugador que tiene larga trayectoria en el básquetbol, experiencia de sobra y no ha visto minutos en esta serie. Johnson, Aquindele, Ferguson, Holmes y Estrada por Jalapa. Fraser, Spencer, Blue, Evans y Samuels por Querétaro. Y otra vez la recuperó Jalapa. Johnson, la flotadita, 2 puntos para Jalapa. Ventaja de doble dígito para los Halcones. A falta de 4 minutos y medio, parece que empiezan a enfilar el partido, pero... Y no porque el marcador sea amplio, sino porque Libertadores parece no encontrar respuesta. El disparo de Spencer, 2 puntos para Libertadores. Busca 3, no hay canasta. Y aquí Libertadores pudo detener a los Halcones. Vamos a ver qué resulta. Aquí hay una falta de Estrada sobre Bo Spencer. Y otra oportunidad para cortar distancias. Son 8 de diferencia todavía a favor de la visita. Spencer va por 3. Y tiene 3. Vamos a ver qué produce Jalapa en esta ocasión. Habían estado muy efectivos, salvo esa última jugada del triple fallado. Vamos a ver ahora qué consiguen. Ahí está la jugada. La hizo toda Johnson. Consiguió los puntos. Johnson está imparable. No hay nadie que se le pueda meter a Johnson. Yo creo que ahí tendría que venir una modificación del coach Volcan. Tienes un jugador defensivo como Manny Hernández que atléticamente puede competirle a Johnson y ponerle esa marca personal, porque quien te crea las jugadas, quien está haciendo la canasta completamente fácil es Johnson.
si no logras descifrarlo, está complicado para Libertadores. Yo no veo un esfuerzo de... Creo que Van der Blue muy apático en la defensiva. También veo a Fraser bastante apático, dejando... Fíjate la defensiva de Fraser. Ahí con ese robo, su asignación era precisamente Johnson y solamente lo ve pasar. Entonces, si no hay un esfuerzo defensivo, ahí tiene que venir la modificación. Se ve mucha tensión en la gente de Xalapa, particularmente en los que son de la directiva, los que tenemos aquí justo atrás de la banca de los Halcones. Sienten ya muy cerca ese tercer triunfo, seguramente pensando, ¿no?, en lo sufrida que ha sido esta temporada para ellos. Qué importante sería conseguir un triunfo fuera de casa. Y la demás gente que vino de Xalapa, hay que decirlo, también no ha dejado de apoyar un solo momento. Y están a 3 minutos y fracción de festejar esta noche acá en Querétaro. Pero todo puede pasar. Sin embargo, pues no, dado a lo que ya ha platicado en varias ocasiones Marcos Arellano, pues tendría que darse un cambio radical en lo que hemos visto, sobre todo en ese último cuarto, por parte de Querétaro. Bloqueo. El esfuerzo de Aquindele por ir a defender eso. Saca el disparo y falla Spencer. Y aquí se va a tomar las cosas con total calma el equipo de los Halcones. Dos minutos y medio para que termine el partido. Va por tres. Falla. El rebote le queda a Aquindele. Estrada. Violación de los 24 segundos. Que bueno, al menos se gastaron 24 al principio. Bueno, no sé si fueron 24 al principio y los 14 del rebote ofensivo. Spencer. Jumper. Falla. Rebote para Xalapa. Y todos los rebotes para Ferguson. Quindele, ganchito, no hay canasta. Blue. Falla. Rebote para Xalapa. Disparo de larga distancia. Se acabó el reloj. Se juega ya el último minuto del partido. Xalapa está a nada de conseguir el tercer triunfo de la temporada para su cuenta. Bueno, a Libertadores no lo salva nada, salvo un milagro. Pero se va a cocinar esta derrota que decíamos. Tenían que cuidar mucho ese tema porque si Halcones es un equipo que venía con récord de 2-8... Pues es uno de los equipos, sin menospreciar lo que han hecho, que se le podía ganar en casa los dos juegos, ¿no? Entonces hoy Halcones demostró que la liga es así.
a pesar del récord que traigas, a pesar de la racha positiva o negativa, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y hoy Libertadores dejó de hacer cosas y el equipo de Halcones trabajó muy bien, sobre todo defensivamente. Hoy la defensa fue totalmente una fortaleza. Y gracias a eso, merecido el triunfo de los Halcones de Jalapa. Y el rostro de Van der Blue, el de Fraser, lo dicen todo. Falta sobre Fraser. Pero es apenas la segunda de Jalapa en el periodo, así que tiene todavía faltas por dar. Otra falta. La finta. Descarga en Givens. Givens va por tres. Falla. El rebote es para Jalapa. Pero antes se marcó una falta. De Ferguson. La cuarta para Eric. Pero bueno, a esas alturas poco importa. Desde la esquina, Blue, se queda corto, rebote para Jalapa. Avery Holmes. Contra Sammy Givens. Van hacia la esquina con Ferguson, que busca tres. Y tiene tres, sobre la chicharra. Diez puntos de ventaja para los Halcones. Fraser, dos puntos para Querétaro. Y así está terminando el partido. Los Halcones de Jalapa consiguen su tercer triunfo de la temporada y lo hacen en la duela del Arteaga con el marcador 88-80. Los Libertadores no pueden llevarse esta serie y después tendrán la visita que tendrán que hacer a Jalisco y luego regresar aquí para enfrentar a Correcaminos y cerrar la temporada con dos visitas más. Nada sencillas a Chihuahua y a Zacatecas. 9 y 10 de septiembre, los próximos partidos de Querétaro, de Libertadores aquí en Querétaro. Marcos, ¿cómo viste el partido? Un partido que sin duda Halcones trabajó desde el principio. Una gran defensiva. Por momentos fueron capaces de componer hacia una zona, regresaban a la personal, totalmente complicándole el juego a Libertadores. Creo que se aprendieron muchísimo de la primera derrota de esta serie y supieron corregir para este segundo partido, y me parece que hoy Libertadores careció totalmente de efectividad. Hoy los jugadores importantes no aparecieron, se llenaron de faltas algunos de ellos, entonces fue muy complicado para Libertadores poder competir. Y bueno, creo que hoy se lleva un gran aprendizaje, mucho que trabajar. Los puestos de playoffs todavía no están asegurados y Libertadores hoy dejó ir una gran oportunidad de al menos meterse ahí en la pelea por los cuatro primeros. Si las cosas, el triunfo para los Halcones. Repasar de manera rápida, les quería comentar el resultado final allá en Zacatecas. Lo permite aquí el sistema. Aquí vemos las jugadas más importantes del partido, Marcos. La volcada de Walker a una mano, una de las jugadas espectaculares.
de este partido, un Walker que vino a aportar muchísimo como titular hoy, precisamente a Kindele fue el que inició el inició en la banca. Ahí estamos viendo el robo que hacía Bo Spencer. Girón con este bloqueo impresionante de lo poco que tuvo a la defensiva Libertadores. Después el tiro de tres puntos de Bo Spencer, que también eso fue un factor, ¿no? El hecho de perderse casi todo el tercer cuarto por las faltas, pues dejaron de producir lo que hacía Bo Spencer en la duela. Mira, ahí otro triple. Lo poco que pudo hacer Libertadores vino de las manos de Spencer. Entonces, perderlo gran parte del partido fue también algo que condicionó este resultado. Ese largo triple. Ahí Samardo Samuels se lleva un bloqueo espectacular de Ferguson. Un Ferguson que hoy creo que no descansó ni un minuto. Fue de los jugadores más constantes y ahí haciendo la conexión con Walker en el alley-oop. Ahí con el ganchito iba a buscar la canasta Sammy Givens. Ahí Samardo Samuels ganando la posición. Samardo, que también me pareció que hoy se desesperó muchísimo. No pudo encontrar su juego. Y la desesperación lo llevó a cometer errores, a perder muchos balones, en lugar de ir a buscar la canasta, a buscar la falta. Ahí hoy estamos viendo otra jugada de Ferguson, de triple, que me parece uno de los jugadores más importantes de esta noche en el triunfo de los Halcones, ¿no? Por supuesto. Y miren, comentarles, Mineros le ganó 83-62 a Fuerza Regia. Contundente triunfo de los Mineros allá en Zacatecas. Y en esos momentos está 27-26 el partido allá en Mexicali. Lo están ganando los Astros a los Soles. Lo que viene para los Halcones, van a recibir a los Mineros. Nada sencillo, a pesar de que van a ser locales. Y los Libertadores estarán visitando a los Astros de Jalisco. 2 y 3 de septiembre. 1 y 2 de septiembre serán los partidos de los Halcones. Regresa a esta duela el equipo de Libertadores 9 y 10 de septiembre para enfrentar a los correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas. Marcos Arellano, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Mi nombre es Alejandro Cárdenas. Me despido de ustedes. Hasta el próximo 9 de septiembre. Por favor, siga cuidándose mucho. Buenas noches.